vamos hacia esa isla. Espero que les guste y les voy a mostrar algunas imágenes muy bonitas. Cuchimudlu es una palabra junta. Cuchi significa rojo, por eso me he vestido este día de rojo, con esta camisa, con esta playera española. Así que me he vestido de rojo, la furia roja. Cuchi significa rojo y mudlu significa stone o piedra. O sea, vamos hacia una piedra roja. Aquí tenemos una piedra roja que significa cuchimudlu. Continuamos en Cuchimudlu con una caminata de 4 kilómetros. ¡Hasta pronto! Bienvenidos nuevamente esta mañana al canal de Caminando con Mario en Australia. Seguimos caminando con Mario. Miren, hoy he entrado acá a otro tipo de foresta. Como pueden ver, hemos entrado a este lugar. Prácticamente llevo alrededor de, no me lo van a creer, ya llevo 35 minutos de caminata y no he llegado todavía a la mitad. Y otra de las cosas que me llama la atención es que no he encontrado ni tan siquiera una persona caminando o ejercitándose acá en esta caminata alrededor de lo que es Cuchimudlu Island, la isla de Cuchimudlu. Bueno, quiero decirles de que prácticamente llevo 55 minutos caminando y ya casi me imagino, de acuerdo a que acabo de ver el mapa, que estoy llegando ya a la meta. Aproximadamente me quedan unos 15 o 20 minutos, pero vamos a seguir caminando y prácticamente ya casi le dimos la vuelta a lo que es Cuchimudlu. Hemos llegado a esta área que creo no me va a permitir pasar, no me va a permitir pasar acá sobre lo que es la orilla del mar debido al crecimiento de las olas del mar, del oleaje. Y aquí vamos pasando por unos manglares, pero veo de que acá hay mucho limbo. Bueno, vamos a agacharnos por acá. Vamos a seguir para a manera de cortar camino por estos manglares. Así es que aquí se lo muestro. Esta es otra área. Como ustedes pueden ver, esta es otra área que venimos acá a descubrir en este lugar de Cuchimudlu. Acá vamos a hacer este shortcut. Hemos encontrado este caminito para poder evitar ese
¿cómo le llaman? El oleaje de las aguas, que están bastante crecidas. Así es que no es recomendable, ¿verdad?, el que personas que no están familiarizadas con los animales hacer esto, porque en una de esas pueden encontrarse con una culebra venenosa, y ahí sí hay mucho que lamentar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, quiero comentarles que ha sido bien difícil el haber caminado a la orilla del mar, porque prácticamente la marea está alta en estos momentos, así es que he tenido que salirme de la playa muchas veces y reiniciar, ¿verdad?, en las calles, en las callecitas o en los atajos, pequeños atajos que hay en esta isla. Ven aquel árbol, yo se los quería mostrar, pero lastimosamente no puedo llegar hasta él. Ese es un árbol bien alto, pero mire, solo se le ven las copas. Se la ven las copas por el momento debido al crecimiento, ¿verdad?, de la marea que está alta en estos momentos. Así es que vamos a continuar. Lastimosamente tuve que salirme, pero aún así les muestro, ¿verdad?, estas imágenes de acá, del área de Cuchimulu, de la isla de Cuchimulu. Estoy acá tomándome un pequeño descanso. Está haciendo prácticamente una brisa bien preciosa, bien fresca. La temperatura prácticamente está a 29 grados, pero en esta área se siente como que estuviéramos a unos 12 o 15 grados. Hasta se siente un frío, a pesar de que hemos estado caminando alrededor de 68 minutos, o sea, 68 minutos, una hora con 8 minutos caminando. Pero ya prácticamente estoy a 10 para llegar al lugar donde me inicié. Así es que muchas gracias y déjenme tomarme este descansito, que me lo tengo merecido después de haber cruzado por varios lugares solitarios y que no encontré un alma por todo eso. Así que aquí estoy, vivito y coleando, ya llegando a la meta. Bueno, amigos y amigas, hoy estamos acá desde Ostra Aria, donde hemos caminado esta mañana. Prácticamente ya son casi las 2 de la tarde y yo me estoy divirtiendo acá en este lugar muy bonito, muy precioso. Así es que créanme que me he divertido con esta caminata de una hora. Y me falta todavía por llegar, ¿verdad? Una hora llevo con 20 minutos y no quería dejar desapercibido este lugar para mostrárselos también.
de acá, de esta área de Kuchimuzlu Island. Amigos y amigas, hoy me he tomado un par de minutos para poder descansar y refrescarme. Ya prácticamente estoy llegando a la meta y he cumplido con la caminata que les prometí alrededor de Kuchimuzlu. No es fácil, no es imposible. Pero si uno no está acostumbrado a caminar, es mejor no venir, porque realmente hay lugares de que tiene que uno caminar un poquito más fuerte debido a como les dijera, que hay lugares de que no es permitido pasar debido a erosiones. Pero aún así estamos acá ya disfrutando de esta rica agua. Que ya tenía rato de no tomar y hay que prácticamente hidratarse. Muchas gracias y permítame descansar unos minutos más y al mismo tiempo llenarme de este aire tan precioso, de esta frescura. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Después de esta caminata de 1 hora con 25 minutos que nos hicimos este día, me quiero despedir no sin antes agradecerles su atención y su compañía en venir a la isla de Kuchimuzlu. Espero les haya gustado este video y acuérdense de seguir caminando con Mario en Australia y así de esa manera apoyarme, ¿verdad?, con mi canal para seguir creciendo y así poder mostrarles no solo lugares de Queensland, sino que también de otros estados de acá, de Australia. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y hasta pronto, si Dios nos lo permite. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, he concluido la caminata de este día y me he llevado alrededor de 2 horas. Increíblemente, me llevé 2 horas en 4.1 kilómetros debido a que había muchas erosiones en ciertos lugares y me tuve que desviar. Pero bien, eso no justifica. Lo importante es que estamos acá en el restaurante de Kuchimuzlu, un lugar muy acogedor, muy bonito, muy natural, en la cual me he pedido que me sirvan una hamburguesa de carne, una steak hamburger. Miren qué preciosa, qué rica la carnita, acompañada de unas papitas, ensalada, lo mismo que de una bebida muy original de Australia, original de Queensland, llamada Vandenberg. Esta es de una fruta muy conocida en El Salvador como llamada la guayaba. En inglés le dicen guava. Así es que vamos a deleitarnos con este sabroso platillo después de haber caminado alrededor de 2 horas en lo que es todo lo concerniente a la isla de Kuchimuzlu. Kuchimuzlu, la roca roja. La piedra roja. Así es que
Ha sido un gusto y seguiremos en Caminando con Mario en Australia. ¡Hasta pronto!